¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos, esto es Vikingas y Merengues y un día más vamos a hablar de nuestra sección femenina, ¿vale? Nuestro Real Madrid femenino, eh, donde han pasado muchas noticias, ya lo sabéis vosotros en este parón de selecciones, las nuestras estaban en Australia, hemos tenido dos malas noticias como son las dos eh, lesiones de dos jugadoras importantísimas para nuestro equipo, tanto acá tenéis Sousa que van a estar que va a estar en unas seis semanas de baja la jugadora brasileña por esa lesión con su selección, como Sandy Toletti, que también se lesionaba con su selección con Francia eh, a la tarde de ayer, ¿vale? Donde se torcía el tobillo. Lo de Sandy, no, puedo, no sabemos eh, cuál es el alcance de la lesión, espero que sea poco, y la verdad es que las dos lesiones son muy importantes para mí, sobre todo para el técnico, para Alberto Toril vale porque tenía en catlin eh, creo que es una de las jugadoras que más minutos ha jugado de la temporada uno de los puntales de la defensa y al final no viene mal porque el mes de marzo va a ser terrible recordar que entre mucho entre esos partidos entre copa de la reina y liga tenemos que viajar eh, tenemos que jugar contra el FC club barcelona viajar a barcelona vale al estadio johan Cruz. y Katelen pues, no estaría vale en esas seis semanas que recordar que el partido es ahora en marzo vale creo que no estaría vale el tema de Sandy Toletti me duele porque es ahora cuando Sandy creo que estaba dando, estaba al 100%, estaba dando una notoriedad eh, a la hora de, de jugar el balón, a la hora de defender, estaba siendo una roca en el centro del campo con ese tridente eh, creador eh, junto con Carolyn Weir y Claudia Zornoza y la verdad es que es una pena porque es cuando mejor estaba, yo creo que estaba en el mejor momento de la temporada, la buena de Sandy. Y bueno, no ha tenido suerte este año tampoco con las lesiones Sandy y esperemos que se recupere, que sea una torcedura leve y que dentro de poquito la, podemos, la podamos ver eh, corriendo por el Estefano ¿vale? Segunda cosa, el tema de Linda Caicedo, ¿vale? Solamente dar mi opinión, no manejo información, no sé cuándo se hizo, cuándo no se hizo. De todas maneras, eh, a mí eh, recordar que hablábamos, ¿vale? Que os acostumbréis a este tipo de fichajes, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de que hablábamos, hemos hecho muchos vídeos, ¿vale? Sobre el tema de de Juni Calafat y su equipo de Scouting, ¿vale? Y a mí me suena muy, es, en mi opinión, ¿vale? Lo veo un fichaje muy Juni Calafat, adelantándote a grandes equipos como el Chelsea, como el Barcelona, que salía a luz, y donde el Real Madrid, bueno, pues al final has, ha podido convencer a la jugadora colombiana, que parece ser, según informaciones de la prensa colombiana, llegaría hoy miércoles, cumpliendo los 18 años, llegaría en los próximos días, firmaría. Y había muchas dudas, ¿no? Sobre qué pasaría con Linda, si jugaría a partir de junio de la temporada que viene, jugaría, empezaría, cómo lo va a hacer el Real Madrid. Bueno, Linda podría ser inscrita con el Real Madrid, creo, ¿vale? No me hagáis mucho caso, más o menos, eh, podría ser inscrita, pero el Real Madrid, bueno, pues baraja dos opciones una o cederla ¿vale? eh, que se vaya fogueando en la liga f vale o por europa para conocer el fútbol europeo o bueno pues inscribirla y meterla en dinámica de, de equipo a mí me gustaría eh, inscribirla y que nos echara una mano esta temporada ya sea con rotaciones con minutos sería bastante importante recordar que el real madrid cierra una de las mayores promesas del, del fútbol femenino mundial estamos hablando de una jugadora muy eléctrica una jugadora con mucho gol porque tiene gol, una jugadora que es fuerte y que es una jugadora física aparte de hábil, ¿vale? Creo que es importante este tipo de movimientos también que lo cierre el Real Madrid en el tema, en el fútbol eh, femenino, ¿vale? Como hacen el masculino, que se adelante a grandes equipos top porque este tipo de jugadoras, si al final acaban cuajando, ¿vale? dentro de X años te van, a, te van a pedir un salario altísimo, que es lo que está pasando hasta, a, hasta ahora, ¿vale? Al Real Madrid. Y es importante tener un equipo de ojeadores, de buenos ojeadores, para evitar, ¿vale? Un desembolso mayor, cuando pues, las puedes tener, eh, las tienes jóvenes, las tienes que les puede sacar mucho rendimiento, ¿vale? A la hora de, de ficharlas tan jovencita, ¿vale? 18 años tiene Linda Caicedo, desde aquí mucha suerte, ¿vale? Y vamos con lo siguiente, vamos con el tema de Eriksson y Harder, ¿vale? Mucha gente ayer incluso leí comentarios en Twitter, ¿vale? Recordar que yo paso tiempo en Twitter, ¿vale? Eh, eh, ayer eh, se leían sobre el pack, ¿vale? Como lo denominado pack, ¿vale? Eriksson y Harder, ¿vale? Deciros, al Real Madrid la que le interesa es Pernil Harder. Realmente creo que el Real Madrid eh, está muy interesado, ¿vale? Lo que me llega. El Real Madrid está muy interesado. En Pernil Harder, ¿vale? Creo que en las negociaciones, eh, si se ajusta el salario, podría llegar. Eh, podría llegar el Real Madrid, ¿vale? Eh, básicamente, creo que el tema está muy caliente, que es lo que me llega tanto por un lado como por el otro. Y el tema de Ericsson es que eh, Ericsson quiere jugar con Harder, ¿vale? También habría que hablar, bueno, pues el tema del salario con, 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 la, con la defensa de actualmente del Chelsea, ¿vale? Habría que hablar también el tema del salario, encajarlo en una, en una escala salarial, para, bueno, pues digamos que no salirnos de ese sistema económico que tiene el Real Madrid en todas sus secciones, ¿vale? Es importante, ¿vale? Ayer hablaba Ezequiel, ¿vale? Nuestro compañero Ezequiel, de, de madridista Real, de mi gran amigo Ezequiel, sobre que el Real Madrid, eh, a pesar de la Linda que sea adelante a otro tipo de, de equipos. A otros equipos top de Europa Hablábamos sobre el tema de Linda Caicedo, ¿vale? Que se adelantaba, pero el Real Madrid, vuelvo a repetir No entra en ninguna subasta, ¿vale? El Real Madrid no va a entrar en ninguna subasta eh, Por ninguna jugadora, ¿vale? Por nadie ¿vale? Realmente no está entrando por nadie Y no va a entrar en una subasta por una jugadora Contrastada, ¿vale? Eh, porque no va a poder, porque no va a llegar A lo que, que pidan O a lo que ofrezcan otros equipos El tema de Harder es que interesa a Harder ¿Vale? A pesar de que bueno también está el tema de Luster, vale, el tema de Romy Luster, vale, recordar, vale, cuando dice el parón, eh, creo que dije en un vídeo que sería importante que no fichara porque no se fuera del Ajax en el mercado invernal, no se ha ido del Ajax, vale, eh, Romy Luster sigue siendo jugadora del, del Ayas de Ámsterdam, vale, y eso es que yo creo que es una buena señal. Vamos a ver cómo sigue el tema de las negociaciones, porque como bien dijo Ezequiel, yo creo que el Real Madrid va a trabajar en base también de las renovaciones y llegadas, ¿vale? En base del proyecto del año que viene. El Real Madrid no es que no trabaje en el proyecto del año que viene, porque el Madrid trabaja de año a año, es un club largo placista, pero también hay que saber quién se queda, quién no se queda, porque bueno, al final no es solamente que el club quiera renovar, sino también saber las ideas de las jugadoras, ¿vale? Así que más allá de eso, creo que... Os he hecho el vídeo más o menos informativo, completito. Y, ¿vale? Eh, para terminar, ¿vale? Lo, lo digo al final, ¿vale? Para los que hayan llegado al final. Ayer, Quique Recio, ¿vale? Eh, sacaba la noticia de que Marta Cardona eh, habría sido ofrecida al Real Madrid. Eh, a ver, sac había mucha controversia dentro de, de las redes sociales. Eh, creo que también Quique salió mal parado. Creo que aquí también se latizó, como siempre. No sé por qué. Se nos atiza cuando nosotros lo único que hacemos, hablo por mí, esto lo hago por hobby, ¿vale? Para explicaros, lo, lo hago por hobby, eh, lo hago porque me gusta, ¿vale? Pero cuando nosotros, eh, hablo en mi caso, ¿vale? Igual que el de Kiki cuando nosotros nos ponemos delante de, de un móvil para dar una información, no opinión, ¿vale? Como el tema de Harder que acabo de dar, ¿vale? Que es información, es algo que he estado dedicándole tiempo, ¿vale? En mis horas libres, que me quedan poquitas del, del día, pero lo hago. O cuando hablamos sobre una opinión sobre el tema también de Caicedo, que lo habéis visto en este vídeo, ¿vale? Nosotros prepararnos un vídeo, prepararnos un contenido, se tarda tiempo, ¿vale? Ayer Kike lo daba en Twitch, ¿vale? En directo, ¿vale? Y, y hay gente en redes sociales que, bueno, pues atiza al club o atiza al mensajero, ¿no? Kike eh, te dice lo que ha pasado. O sea, Kike te dice lo que ha pasado. Y os digo más, ¿vale? Igual que hablo de Ezequiel como mi, mi, mi amigo, ¿vale? Como hablo también de mis compañeros de La Blanca, Madridista Real, como mis amigos, ¿vale? Porque hablamos mucho tiempo, ¿vale? hablamos muchas veces. Eh, Quique eh, tiene eh, lo que le diferencia a mí, por ejemplo, es una formación en el periodismo. Entonces, Quique no va a revelar una información sin haber sido contrastado por varias partes, que es lo que yo creo que, que hace Quique y lo hace muy bien. Así que si no os gusta cualquiera de los canales, es muy fácil, chicos, no veis los vídeos, ¿vale? Pero todo ese hate en redes sociales porque des una noticia que no te gusta o porque eh, algún eh, creador de contenido que muchas veces os penséis que nos ponemos aquí en, y hablamos eh, y hablamos por hablar, no, eh, si no os gusta un canal o cualquier cosa, es muy fácil, lo dejáis de seguir, pero lo de las faltas de respeto, lo de siempre ir a por los mismos, ¿vale? Tiene que parar, tiene que parar porque al final... Si no te gusta la noticia, bueno, pero es que es lo que hay. Es que es lo que hay. Y además, Quique lo había anunciado antes, como que iba a dar una noticia, que la había dejado un poquito, eh, digamos, eh, no sabía cómo reaccionar. Así que, chicos, después de esto, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un abrazo y hasta la próxima.